Hola, 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 nueva video reacción. Gracias por disfrutar de todo el contenido que tenemos. Skylink Radio, suscríbete a este canal, una plataforma totalmente cristiana. Y anterior a este video, un comentario de Félix Aquino, famoso y conocido influencer cristiano, donde dio una respuesta a los Rabacucu que le hicieron pues una acusación a través de un live que ellos hacen. Ve este contenido anterior a este y el próximo, no se lo pueden perder. Tienen que ver el próximo contenido, una esposa de un pastor conocido mundialmente que le ha pedido el divorcio. Reaccionamos a esto, se llama Por Encima, Gabriel MC con Indiomar, Sechalón, Eliud, El Voice y Práctico Harold Velázquez también sale en la canción. Hay varios artistas, conozco algunos y vamos a reaccionar a esto que dice así. Yeah. Ok. Armonías y de entrada, acordes que te dan a entender, ¿verdad? Te transmiten cariño a través de este sonido, va acariciando tus oídos. Música que da paz. Ok. Él es Gabriel MC. Espera, estoy pronunciándolo como lo veo tal cual se escribe. La canción al parecer es de él. Hace la invitación a los demás porque está en su canal. Una canción que tiene un tiempito bastante largo porque tiene 6 minutos. 6 minutos 9 segundos. Vamos a escuchar. Por encima el agua como Jesús. Okay. Me protege de esta multitud. Por encima el agua como Jesús. Me protege de la multitud. Jesús caminó sobre las aguas. Me imagino a eso es que él se está refiriendo. Por encima del agua como Jesús. Por encima el agua estoy. Por encima el agua voy. Ajá. Por encima el agua estoy. Okay. Por encima. Bien, desahogo. Esto viene siendo un trap. Los artistas cristianos que cada día elevan la calidad y el nivel de sus canciones. Esto tipo tan fuera de nivel de liga. Esto tipo tan burlados del sistema. Por encima el agua como okay. Eso. Yo no sé dónde caminas tú. Ajá. Por encima el agua como eso. Me protege de esta multitud. Por encima del agua como Jesús, no sé por dónde caminas tú. Por encima del agua como Jesús me protege de esta multitud. Cuando él se refiere a no sé por dónde caminas tú, es porque Dios caminó sobre las aguas. Entonces, él como cristiano está siguiendo sus pasos y pregunta o da a entender que no sabe dónde caminan los del mundo. Por encima del agua estoy, por encima del agua estoy, por encima del agua estoy. Es fácil de entender este puente. Yo es primera vez que escucho la canción y automáticamente me he grabado. Por encima del agua estoy. Por encima del agua estoy. O sea, eso es fácil de entender. No hay que volverse loco para este pequeñito puente que ellos hacen. Vamos al chanteo ya, porque la canción va a tener un minuto en intro, coro y puente. Me puse la Air Max Jesus Shoes. Papi, Dios me usa aunque no tenga suit. Mi abogado es Jesús, viste piel de animal y yo soy dueño del sur. Oh, espérate, déjame darle un poquito atrás para escuchar lo que dice Gabriel. Repito, me gusta el estilo del video. Están como en una sábana, cortinas, y esto hay algo echándole mucho aire porque se mueve rápidamente o constantemente. Estas son unas máquinas que se inflan donde da este efecto como de mucho aire. Se está como inflando. Mi abogado es Jesús, viste piel de animal y yo soy dueño del sur. Mi animal es Jesús, viste piel de animal. O sea, Dios se está dando de la mejor vestimenta. Esto es un tema bastante complicado porque aparecerán muchos defensores y de los animales, que las pieles. Es un tema bastante complicado que no quiero entrar. Frío como Tennessee, quiero muchas Tennessee. Me abastece el creador de los Seven Seas. Papi OG, without tendencies, you got me. Bálvaro Spanglish en la canción. Chamaquito es duro. Está predicando el mensaje y lo está haciendo. Ojo con esto. Lo está haciendo con un estilo rapeo que este tipo se puede poner al lado de cualquier artista secular. Tiene un flow duro y el mensaje llega porque llega. No está con el mensaje tan cristocéntrico que es a veces lo que limita a los artistas cristianos cuando se van muy espirituales. La corriente no me impulsa. Ajá. Tengo identidad, nada me acusa. Okay. Tengo mis ideales sin intrusa. En modo resistente.
excusa. Uf, en modo resistencia no hay excusa. ¿Qué quiere decir Gabriel? Que él está resistiendo al mundo. Por ejemplo, los celulares, ustedes ponen modo avión, modo noche. Él está en modo resistencia, dispuesto para resistir el pecado. Hoy dime qué es lo que la moda bloqueé, pues encima pasé. Par de gente que se me viró, lo sé. Ok, oigan incluso el lenguaje. Par de gente que se me viró, lo sé. Es un lenguaje coloquial del joven. Hey, fulano, te viraste. Quiere decir que lo traicionaron. Se me viró, lo sé. Pero solo en el maestro me enfoqué. Ajá. Cuando me lancé. En el maestro me enfoqué. Eso lo da quizás como una reflexión, lo de que la gente se le viraron, para que los que están escuchando la canción tengan cuenta, y si alguien se le vira, entiendan que solamente en Jesús deben confiar. En el DeLorean, ahora vamos para la agua. Me monté la tabla hover. Un día después de dar par de pasos, Jesús me dio su mano cuando yo dije game over. Oh my God. Jesús me dio su mano después de dar varios pasos cuando yo dije game over. Cuando entendía que había perdido la guerra o la batalla, ahí vino Jesús y le dio su mano. ¿Por qué él se refiere a varios pasos caminando sobre las aguas? Porque la Biblia relata, no recuerdo el nombre ahora mismo, de que caminó sobre las aguas y cuando comenzó a dudar, se hundió. ¡Bum! Esto hizo, entonces por eso él se refiere o hace esta comparación de que él caminó un poco sobre las aguas y cuando Jesús llegó, cuando él dijo game over. Aquí sin filtro ni cover, somos raperos ninja, las tendencias que andan sin careta. Oh, sin filtro. Somos rapero, ¿qué dijo él? Las tendencias que andan sin careta. Raperos ninja, espérate. Game over, aquí sin filtro ni cover. Somos raperos ninja, las tendencias que andan sin careta. Ajá. ¿Qué es lo que ha logrado nuestra fe? Bueno, cambiamos la música para cristiana completa. ¡Buf! ¿Qué ha logrado nuestra fe? Cambiamos la música urbana completa. Es lo que ellos quieren, lograr impactar la gente, que el mensaje llegue y poder transformar a los jóvenes con su mensaje, que es claro y preciso. Con su mensaje, que es nada más y nada menos que llevarle música cristiana a los más necesitados. Cualquier cosa flota en el agua, cuando todo está frío como piragua. Ajá. Pero cuando se está hundiendo la guagua, dime quién camina sobre el agua. Ok, ve lo que le estoy diciendo. Ahí él hace una comparación. Cuando se está hundiendo la guagua, dime quién camina por el agua. Déjame buscar ese dato para darle el nombre, para que ustedes me digan. Caminó sobre las aguas nada más y nada menos que Pedro, para darle el dato preciso. Por eso mar adentro flotó sobre un 16. No me pidas ser normal cuando Dios me dijo voy a ser great. Me gusta. ¿Tú sabes lo que yo estoy notando? Que esta canción, aunque es para un público latino, los muchachos con este Spanglish podrían conectar con otro mercado de incluso no, que no hablan español. Porque lo hizo Gabriel, lo está haciendo él. ¿Quién más lo hará? ¿Es un estilo? ¿Fue todo combinado? ¿O simplemente ha sido casualidad? Que no creo yo. Suscríbete al canal Skylink Radio, pendiente al contenido próximo que estará buenísimo el día de hoy. Ya la plataforma arrancó con buen pie. Harold Velázquez, durísimo. Le hice una reacción el fin de semana. Llegó el nene de Puerto Rico. Él está representando Puerto Rico y al mismo tiempo se la está dando porque él está seguro de lo que hace, de lo que canta. Del día a día, voy por encima como en aquel día caminó el Mesías. Voy por encima como en aquel día caminó el Mesías. O sea que él está, va a ser lo mismo como cuando Dios estaba caminando en las aguas, cuando Dios estaba predicando también. Caminó el Mesías, su palabra no falla, el que confía. El viento azotó mi barca, pero él me mantiene firme todavía. Caminando con sabiduría, esto no fue cosa de un día. La resistencia sigue todavía. Él salió en la resistencia de perro, ¿verdad? Yo creo que sí. En la canción que invito al que está viendo este video y no conozca, que creo que la mayoría conoce de esa canción, Resistencia, redimido con varios nuevos talentos de Puerto Rico, creo que salió él y Gabriel también creo que salió, creo.
Ayúdenme ahí en los comentarios y vayan a ver ese video que es de bastante bendición para mucha gente. Yo lo disfruté. Yo estuve en el concierto de PR de Redimido y fue el final en vivo, lo vi. Y día a día trabajamos, sí, mano a mano por una generación a la que amamos. Ajá, día a día trabajamos, mano a mano por una generación a la que amamos. Refiriéndose a los jóvenes que están en las iglesias, que van subiendo. Ellos, ¿cómo están trabajando? Dándole mucha, mucha música. Con un mensaje profundo, destinado a la pesca más importante del mundo. Y cuando el agua llega al tope, la prueba azote, te agote, te arrope y te desenfoque. Ay, mi madre. Wow. Cuando estén en el momento más difícil, cuando el agua llega al tope, te esté hundiendo o ahogando, ahí ellos están llevando la palabra o llevando ese mensaje. Ahora, este chamaquito tiene un rapeo y un delivery agresivo. O sea, constante, una lírica, una métrica que cualquiera le escucha y chamaquito tiene mucho. Y vuelvo y repito, como dije con Gabriel, él suena muy actual, no suena un artista cristiano monótono. Hay una versatilidad en sus letras que es muy comercial. Miraba al cielo y solo Jesús con su toque puede ponerte sobre el agua sin necesidad de un bote. Si miras para el cielo, Jesús puede ponerte sobre el agua sin necesidad de un bote. O sea, si tienes fe en él, él puede lograrlo espiritualmente hablando. Compartan esta video reacción, compartan el canal. Recuerde que esta es una plataforma que hemos creado para el desarrollo, pero quienes son los que van a hacer que crezca son ustedes. Así que compártanlo, por favor. Por encima del agua como Jesús, okay. No sé dónde que caminas tú. Por encima del agua como Jesús, me protege de esta multitud. Él es Indio Mar, ya me habían hablado de él, de su música. Ahí está haciendo el coro, ahora dándole ese toque como comercial afinadito. Vamos a ver si él hará algún rapeo, que entiendo que sí. Vamos a escuchar. El tipo también tiene una voz bastante comercial, Indio Mar. Por encima del agua estoy. Qué duro ese efecto. Por encima del agua voy. Me gusta ese el efecto de lo cuando se va a negro, que hay como un se va como a negativo. Me gusta ese efecto porque los ojos descansan y no solamente el blanco. Ajá. Mira que pero cayendo agua, o sea, lloviznando. Por encima del agua como Jesús, no sé por dónde camina tú. Y estaba lloviendo, muchas lloviznas o chispas de agua. Por encima del agua como Jesús. Mira, eso está perísimo. Este efecto que creo que lo lograron bajo croma, trabajado en croma. Esto está durísimo. Me protege de esta multitud. Ajá. Por encima del agua estoy. Vamos a escuchar entonces qué montará aquí Indio Mar. ¿Hará un verso o esta ha sido su participación? Viendo de que él es uno de los más comerciales. Y estos muchachos tienen un gran número de seguidores. Estuve viendo el Instagram de él y tiene 300 mil seguidores. O sea, el negocio, bueno, no negocio, el movimiento de la música urbana cristiana va en desarrollo, creciendo de manera extraordinaria. Ok, él va a hacer un rapeo, pero más tranquilo, más, un poquito más, poco under, porque los muchachos rapean, por lo menos en esta entrada que él hizo, está más calmado, más pausado. Con eso tengo el power, y Dios es mi pai. Yo no canto de la avería, no canto porquería. No canto de la avería, no canto porquería. Tómeselo. Él está diciendo que no cantan lo que los artistas no cristianos tiran. Todos. No voy a mencionar a nadie en específico. Porque si él dice no canto porquería, es porque otros cantan porquería. Pero mi música suena mundial, aunque no tenga el cuadro en la ría. Uff, ahí se la deja caer un chin a la Academia de la Ría. Mi música suena mundial, aunque no tenga un cuadro de la Ría. O sea, aunque no me hayan dado una certificación de algún disco. ¡Buf! ¡Quemados! ¡Feo! La que corta como samurai, sembrando semillas y no de bonsai. Ajá. Más encubierto que los spies. Y Jesús más pegado que Brasil y Paraguay. ¡Dios! ¡Qué duro este pana! Muy duro. Señores, independientemente de todo, estos muchachos predican, ponen puntos claros y dan el mensaje, que es lo principal. Exponer a Dios como la única solución que el mundo necesita. Camino alright, quiero que mi bright alumbra que ande por el drum side. Ok, habla de que el que esté en el camino oscuro sea iluminado y él vuelve a hacer lo mismo. Spanglish.
palabras en español y en inglés. Esto fue una estrategia, esto no fue casualidad. Y me disculpan los muchachos cuando vean la reacción, si le llega, que le pido que etiquete ahí en Instagram, etiquéteme, arroba Luis Nicorporán. Voy a repostear todo, pero etiquételos a ellos también, para que sepa que lo estamos apoyando desde esta plataforma. ¡Buf! Cuando todos me bloquearon, Cristo me dio like. Englóbelo, eso puede ser gente en la iglesia que lo bloqueó, o él, si tenía alguna vida antes o intentó hacer música no cristiana. Él dice, cuando muchos me bloquearon, Cristo me dio like. O sea, Cristo dijo que le gustaba lo que él iba a hacer. Encima, o que tú creías que yo iba a tomar la misma vía. Ajá. Encima, el que subestima, abre paso que voy directo para la cima. Ok. Me gusta, entró seguro. Abre paso que voy directo para la cima. No está pidiendo una aprobación. Más bien él dice, voy para allá y permiso, quítate. Y sigo mi camino, ok. Ajá. Pronto llegaremos one day. Ok. One day. Hablaron de mí, don't they. Yo lo tomo en serio, don't play. Ok. Hablaron de mí, no me importa. Me criticaron, no me importa. Me juzgaron, no me importa. Siempre y cuando esto no los afecte, porque aunque sean artistas cristianos, son humanos también, ¿eh? Y es que el enemigo no me pilla, porque mi victoria yo la gano de rodillas. Ah. Pennywise que siga mirando por la alcantarilla, que I'm wise, si los miedos me los como a la parrilla. ¡Yache! ¡Bálvaro, me gusta! Y cada uno tiene su sello, cada uno tiene su estilo propio. Oiga lo que él dice aquí. Yo lo tomo en serio, don't play. Ah. Y es que el enemigo no me pilla, porque mi victoria yo la gano de rodillas. Mi victoria yo la gano de rodillas. O sea, no en fronting, no diciendo que soy el mejor. ¿Cómo va a ganar? Orando ante Dios. Y Dios le va a dar el resultado de lo que él merece o de lo que él está buscando. Si es la voluntad de Dios, como dicen los cristianos. En mi vida he tenido problemas en exceso. He pasado dolores, quebrantahuesos. He tenido problemas en exceso, dolores. Habla ya, se está abriendo al público, dando su testimonio en la canción. Para que muchos que posiblemente estén pasando por esto sean de cierta forma cambiados o restaurados a través de su mensaje y de su lo que él vivió. Hablen y me tiren si molesta, lo confieso, pero el proceso me enseñó a caminar por encima de eso. Uy, el proceso me enseñó a caminar por encima de eso. Es un video que no tiene una gran inversión debido a que se está grabando en un set. Ya si hay que crear una historia, set de grabaciones al aire libre, un poquito más complicado. En esta ocasión hay diferentes sets, pero todos son en estudios. Se preparan, los muchachos se ponen la pinta, van grabando ahí. Creo que incluso es más fácil, aunque aquí hay una parte que hacen un croma, que trabajar los cromas a veces es muy difícil. Bueno, casi todas las partes son en croma. Esto blanco aquí, déjame ver. Esto blanco es en croma, lo blanco. Vamos a darle un chin atrás. Con imán para la vida que necesitan, sigo confiando. Ajá. Él me dijo caminar por las aguas, soy yo quien te estoy enviando. Ok, déjame ver. Siendo la canción un poco larga, tengo que ser sincero por el hecho de que tiene 6 minutos. La radio cristiana, no sé cómo maneja eso. Yo trabajé hace mucho tiempo en una, pero no sé, la vaina ha cambiado demasiado. Y como estoy ahora mismo nada más en la música urbana secular, no sé. Pero una canción de 5 minutos, o sea, ya a nosotros lo de la radio nos la pone difícil. En el mundo cristiano no sé cómo se maneja, pero está un poquito larga. Okay. Y olvídate del tiburón que te anda rondeando. No Ajá. Busco controversia, busco su presencia. Uf, me gustó ahí. No busco controversia, busco su presencia. Y olvídate del tiburón que te anda rondando, o sea, de quien te esté haciendo la guerra. Los tiburones, si tú estás en el mar, te van a comer. Por ende, él está hablando, ellos están hablando de que caminan sobre las aguas. Y al él decir que está un tiburón, que no te olvídate de eso, si te está rondando, porque Dios te va a cuidar. Todo lo que escribo son de mi vivencia. Ajá. Estamos arriba, cero decadencia. Okay. Lo que hizo mi vida, yo lo tengo de evidencia. Lo que hizo en mi vida lo tengo de evidencia. Él es un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano. Cambiarte, transformarte, bendecirte y todo lo que ustedes quieran agregarle en bien. Porque Dios llega para cambiar la vaina y para ponerle, para darle sentido. Para todo lo que respire y todo lo que inhale, donde abunda el pecado, su misericordia sobresale. Ajá. Amén. Y en sí. Acabó. Pero bien, aunque no me gustó el final porque la canción bajó. Y tenía que subir, pero excelente trabajo. La única corrección ha sido la del tiempo, que entiendo un poquito más de prudencia en cuanto al tiempo, pero excelente. Deja que la pista fluya. Cardec,
Ok, vamos a ver, ahí están despidiendo la canción. Déjame ver si aparece algo en escena. Ok, aparecerá el equipo de trabajo que detrás de ellos ha llevado y ha hecho esto posible. Excelente trabajo. ¿A ustedes qué les pareció esta video reacción? Suscríbanse, Skylink Radio.